cuanto despiertes hoy, olvida el pasado y que el reloj no suene demasiado. La banda veracruzana Hakuna lanzará su primer sencillo llamado Acompáñame a Volar, con el que busca posicionarse en el gusto musical del público. Se trata de una propuesta que fusiona diversos géneros para conquistar a sus seguidores y transmitir energía positiva. Es una mezcla, y es una propuesta que traemos ahí. Yo creo que sale ahí a flote un poco de reggae, un poco de pop, tiene rap, y tiene ahí unos tintes ligeros de rock, ¿no? Sí. Y básicamente es como una mezcla ahí de varios estilos. La música, al final, siempre lo mencionamos mucho y es transmitir buena vibra. De hecho, buscamos con este primer material, que realmente es un EP, como dice Dano, de 6 rolas, buscamos ahí a algunas personas que creíamos que podían dar ese sonido. Y bueno, ahí está Jay Carmona, la verdad es un excelente músico también, productor y cosas así, y Jaime Cavazos, que fue donde masterizamos el disco allá en Monterrey. Donado Orantes y Skip Medina, integrantes del grupo, platicaron que es un proyecto musical en crecimiento que cuenta con la participación de diferentes artistas. Tuvimos ahí una idea loca, un poco ambiciosa también, y la idea era invitar, y pues seguimos de hecho con esa campaña. Nosotros tratamos de aportar como nuestro granito de arena a donde se puede, ¿no? Y nosotros lo que queremos transmitir con nuestra música es buena vibra y pues tratar de dar ese mensaje. De repente se nos ocurrió invitar a otros artistas, a otros influencers, gente del medio. La verdad es que recibimos muy buena respuesta de unos. El primer sencillo se estrenó el mes pasado con excelente aceptación y en febrero harán el lanzamiento del disco. Lo lanzamos solamente por Facebook y YouTube, fue el 27 de noviembre y la verdad todo orgánico, ha tenido un recibimiento de la gente bastante cool. Ya íbamos para 35,000 reproducciones, sí, literal orgánico, sin haberle metido un peso. Por febrero es donde más o menos va a empezar ya a hacer ruido todo el disco, pero ahorita es lo que te comentamos, que es el puro sencillo. Con información de Luis Galindo e imágenes de José Luis Leone, Notimex.